Presidenta, comisario, permítame que empiece con una evidencia. Les parecerá increíble, pero las personas que creemos que el lenguaje inclusivo es importante porque lo que no se nombra no existe o porque la diversidad se construye también a través de lo que se visibiliza, no pretendemos acabar con las ideas de los otros, más bien al contrario. Que las instituciones europeas tengan una guía sugiriendo un lenguaje inclusivo es simplemente un ejercicio por democratizar los espacios de convivencia, no un dogma. De hecho, pueden estar tranquilos. Sus privilegios de señoros siguen intactos y la Navidad no está en riesgo. De hecho, esta guía no cancelaba a nadie, solo igualaba algunas cosas. En estas batallas que a menudo llaman frívolas, aquellos que hablan desde el privilegio de ser nombrados en exclusividad o haber ocupado nuestros espacios, nos jugamos también el significado de la igualdad y la visibilidad de quienes siempre somos invisibles. Por desgracia, la Comisión, haciendo el juego a los varones blancos, conservadores y con determinados valores religiosos, nos deja fuera a todas las demás, mientras nosotras nos seguiremos nombrando. Gracias. Dziękuję bardzo, pani poseł.